Cuando comenzó la pandemia, nadie sabía lo que le esperaba. Siendo dueña de empresa, ¿qué pensamientos pasaban por tu mente en marzo del 2020, cuando el gobierno cerró negocios que no fueron esenciales? Ah, dos cosas me preocupaban mucho, nos preocupaban mucho. Era los empleados y sus familias y los pacientes. Ha sido una profesional de la comunidad médica por bastante tiempo. Cuéntame sobre tu compromiso con Sarasota. A nosotros nos gusta mucho ayudar a la comunidad y creemos mucho en que debemos apoyar los negocios locales. Entonces siempre tratamos de contratar gente que tenga negocios pequeños para impulsarlos y ayudarlos y ayudarnos entre todos. Florida tiene un clima increíble y playas bonitas. ¿Cómo elegiste comenzar tu práctica en Sarasota? Pues nosotros estábamos allá en Filadelfia y estábamos viendo para dónde nos mudábamos en la Florida. Y un gran amigo nuestro, queríamos vivir cerca y él fue el primero en mudarse aquí a Sarasota. Uh-huh. Y nos invitó a que viniéramos a conocer y ahí nos salió una oferta de trabajo. Vino a una entrevista y Chiqui vino conmigo, mi esposa vino conmigo y nos gustó el área. Nos gustó tanto que los dos nos mudamos sin trabajo. Nos mudamos acá y las cosas se nos han dado, gracias a Dios. Hice una investigación y descubrí que recaudas dinero todos los años para 40 Carats Family Center. ¿Existe una conexión o interés personal con esa fundación? Un poco. Empezamos el primer año desde que llegamos acá a ayudarles. Hemos sido sponsors de todos los años de un evento muy grande que ellos tienen. Nos gusta la ideología que ellos tienen, ayudan a investigan sobre educación alternativa y tienen muchas becas para niños que no tienen recursos. ¿Hay otras organizaciones que siente pasión? Nosotros nos gusta mucho ayudar a las organizaciones que ayudan a niños o adolescentes, porque creemos que los adolescentes y los niños son el futuro de la nación o del área y nos gusta darle la mano. ¿Cómo se enteró del Banco First Home? Conocía a Jack Posterner, entonces él me comentó, yo estaba bastante desesperada porque mis bancos no me estaban ayudando. Y él me ofreció una mano y me ayudó durante el proceso y fue supremamente suave y salió todo muy bien. La historia de nuestra asociación no se detuvo ahí. Recientemente tomaste la decisión de mudar tu empresa a nueva ubicación, que incluyó la compra de un inmueble. ¿Cómo te ayudamos con eso? Oh, desde el principio. Apenas supimos que teníamos una oportunidad de compra, nos acercamos a Jack
Realmente porque ustedes nos ayudaron desde el principio con los PPP loans, entonces dijimos ensayamos con ellos porque nos fue bien, nos ayudaron. Y desde el momento uno, todo nos lo explicaron muy bien. Tuvimos oportunidad de hacer muchas preguntas y pues el programa era supremamente bueno. ¿Qué ves para tu práctica en el futuro? Bueno, contratar uno o dos profesionales más, crecer la práctica más fuerte, tener la oportunidad de contratar más gente local, más empleados, tener un laboratorio dentro del edificio para poder pasar así. Y pues tenemos otros proyectos de salud en el edificio que esperamos se nos dé. The sun.